estamos aquí con la escuela, con un tema muy, muy importante que nos trae, pero antes quiero presentarles, hoy estoy con la escuela, los chicos de la escuela. Tomás Wilson. No nos pusimos de acuerdo, como que los agarré fuera de sintonía. Vamos a intentarlo una vez más. Estamos con los chicos de la escuela. Tomás Wilson. Ok, y nos van a presentar un tema muy importante, porque fíjense, chicos, allá en sus escuelas pueden repetir este patrón o este modelo, porque nos van a hablar, vamos a llevar a cabo un debate. ¿Y cuál creen que es el tema? Déjenme presentarles, ellos van a hablar del sufrimiento, cuántas veces nos ha pasado esto. Vamos a ver si el sufrimiento es bueno o es malo. Bueno, pero quiero presentarles quiénes son los participantes de este debate. Voy a empezar de mi lado izquierdo, ¿de qué lado nos dices tu nombre, por favor? Luis Pérez. Luis. Víctor Vázquez. Perfecto. Naomi Pérez. Andrés Quiroga. Paulina Vidales. Bueno, ¿y qué tal? Este tema seguramente será muy interesante. Entonces, yo le voy a dar el micrófono a nuestra amiga Naomi para que dé comienzo este importante debate. A ver qué nos tienen preparados, por favor. Gracias. Bueno, este debate lo empezaremos con la definición de sufrimiento con mi compañero Luis. Sí. El sufrimiento es aquel sentimiento o pensamiento que somete al sistema nervioso al desgaste. Las principales causas del sentimiento son la sumisión, el enojo, la tristeza, la frustración y la quinta que tiene que ver con el no poder, no querer o no hacer. Ahora vamos a ver si es malo sufrir con Paulina. El sufrimiento se convierte en malo cuando una persona, en vez de enfrentarlo o superarlo, se queda como estancado en este sufrimiento, y esto hace que emocionalmente la persona quede de una forma traumada y no pueda seguir con su vida. Pero cuando uno lo puede superar, y puede como dejarlo atrás y dejar que lo ayuden y ayudar a otras personas a superar este sufrimiento, es cuando deja de ser malo. Luis, ¿es bueno sufrir? Es bueno porque se deja una enseñanza cuando se supera el sufrimiento. Cuando se supera el sufrimiento te queda una enseñanza, un aprendizaje, porque ese sufrimiento lo aprendes a superar y eso que hiciste lo empiezas a llevar a cabo, entonces eso es lo que te va a ayudar en la vida. Mi compañero Víctor nos dirá las diferencias entre dolor y sufrir. Muchas personas confunden el sufrimiento con el dolor, y no, sin embargo están equivocadas. El dolor conlleva más a lo físico, y el sufrimiento es a lo psicológico. Un ejemplo, cuando vamos corriendo y nos tropezamos y nos raspamos en la rodilla, eso es un dolor, no es sufrimiento. El sufrimiento se lleva a cabo cuando perdemos a uno de los seres queridos, a una persona que amamos en verdad, y la perdemos, eso es sufrimiento. Bueno, regresando a lo que dijo mi compañero Luis, el sufrimiento no es la única forma que podemos obtener aprendizajes, porque podemos obtener aprendizajes tanto el sufrimiento como de los demás, saber qué no hacer para no pasar por lo mismo, y también de otras cosas como la felicidad y otras emociones, que hay muchas, y también podemos aprender de forma positiva, no solamente sufriendo. El sufrimiento puede que sí sea la única manera, porque siempre estás sufriendo, o sea, el sufrimiento es cuando no estás de acuerdo con lo que tienes con lo que eres. Bueno, yo pienso que se puede aprender mirando, por ejemplo, los sufrimientos las cosas que les pasan a otras personas y tomando lo positivo como una lección. En esta ocasión existen dos tipos de personas conforme al sufrimiento. Es las personas que ya han sufrido, ya pasaron por la etapa de sufrir y están preparadas para seguir sufriendo en algunas ocasiones. Y las otras personas son las que apenas van a comenzar en esta etapa del sufrimiento. En este caso, por ejemplo, las personas que ya pasaron por el sufrimiento y las que están por pasar, en sí todas se van a llevar un aprendizaje, porque, sea bueno o malo, se van a llevar un aprendizaje porque ya van a saber qué hacer en otro caso, parecido o igual. Lo importante de todos los problemas no es preguntar por qué, sino qué me va a dejar esta situación o qué puedo aprender de esta situación. No quedarse estancado en el mismo problema, sino aprender a salir
y aprender, o sea, podérselo dejar a otras personas para que ellos puedan aprender sin tener que pasar por lo mismo. También lo que hay que dejar en claro, el sufrimiento no es personal, no hay que agarrar y decir, okay, me toca, ¿por qué nada más sufro yo? No, el sufrimiento se puede conllevar a también en convivir con las demás personas. En algunos casos el sufrir se puede llegar a superar por medio de algunas personas que nos ayuden a superar esto. ¿Cómo puede suceder esto? Que algunas personas ya vivan esas etapas o algunos sufrimientos sean similares a los nuestros. Hay que dejar algo en claro, el sufrimiento no lo escogemos, el sufrimiento no se amolda a los humanos se amoldan al sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de que el sufrimiento no va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Te va a tocar el 26 de mayo y prepárate. No, te va a llegar cuando menos estés preparado, va a ser de la forma más drástica que pueda haber en tu vida y ya depende de cada una de las personas si quieres salir del hoyo o quedarte en el hoyo. Todo depende de la persona para seguir adelante o de plano quedarse. Además, el pensamiento de que todo el tiempo estamos sufriendo y que además es casi imposible aprender de los demás sufrimientos no es cierto, porque muchas veces los sufrimientos son compartidos y a veces cuando alguien sufre, uno también está sufriendo, porque es alguien que queremos o es alguien que queremos apoyar. Y además, muchas veces sufrimos más cuando nuestro sufrimiento es de alguna forma egoísta, porque no estamos pensando en los sufrimientos de los otros, porque no pensamos que hay personas que pueden sufrir más que uno, y realmente hay veces que uno se preocupa por cosas que a veces son hasta tonterías, incluso que llegan cuando eres niño o así, y uno piensa que sufre más que todos, pero esto llega a ser como un pensamiento egoísta para todos los demás. Para llegar a salir de ese hoyo o de esa situación, primero hay que pasar por una etapa de duelo, la cual no debe durar más de un año ni menos de 6 meses. De esto viene, bueno, es crear conciencia del problema que tienes para poder plantear una solución y no volver a caer en esa situación, porque si no aprendemos, si no tenemos esa etapa de duelo, es muy probable que volvamos a cometer el mismo error o pasar por la misma situación. Tomando un poco lo que dijo Paulina, yo creo que no te debes de involucrar en los sufrimientos de otras personas, porque eso nada más te va a ayudar a que no vivas tu vida, sino la de otras personas, y lo peor es que no vas a poder resolver los sufrimientos de otras personas, no vas a poder resolver el sufrimiento de otras personas. Pues con esto uno no se refiere a vivir la vida de otras personas, sino a un valor que se le conoce como la empatía, de que igual y no puedas resolver sus conflictos, pero tampoco quedarte como si no te interesara, porque si es una persona que te importa, aunque no puedas quitarle su sufrimiento, puedes tratar de apoyarlo, porque hay veces que las personas, cuando ven que están rodeadas de personas que tratan de quitarles el sufrimiento, ellas, aunque realmente tú no seas la que se lo quite, ellas van a empezar a decir, bueno, es que como que ya debo salir de este sufrimiento porque yo estoy haciendo que los demás sufran. Y si eres empático, no solo pensar en tu sufrimiento, podrás lograr esto, superar tu sufrimiento y ayudar un poco a que los demás lo superen. Una de las características que en lo personal me enfoco y me gustaría que los demás también compartieran este punto de vista conmigo, es a las personas, preguntémonos esto, ¿cuántas veces hemos sufrido en la vida? Ok, sí, muchas, nos caímos, lloramos y demás, ¿qué es lo que sigue? Hay que levantarse, no hay que quedarse tirados, la vida pasa, entonces si queremos estar en el piso siguiendo llorando y esperar a que alguien llegue y nos rescate, las estadísticas son muy bajas.
aunque sin embargo, muchos conocemos a demasiadas personas que a pesar de lo que sufrieron en su vida han logrado cosas demasiado grandes y se han vuelto ricos, millonarios, etc. Simplemente recalquemos al personaje de Stephen Hawking. El señor está paralizado completamente y aún así es uno de los mejores científicos de la física cuántica. El señor sí sufrió, ha estado sufriendo porque no puede realizar varias actividades, pero sin embargo ha logrado demasiadas cosas que muchas personas no han podido hacer. El punto de aquí es si tenemos el carácter para salir adelante y enfrentar la situación. Andrés. Bueno, también retomando un poco del argumento de mi compañero, pienso que para ayudarnos a salir debemos realizar otro tipo de actividades o enfocar nuestra atención en otro punto, porque nosotros estamos donde ponemos nuestra atención. Si nosotros nos enfocamos a estar en el problema, lo más seguro es que terminemos peor y nos podamos hundir más todavía, que podría ser después de un tiempo la depresión o un estado de suicidio. Luis. Bueno, retomando un poco lo que dijo Paulina y retomando el ejemplo de la piedrita y estar tirado, no puedes ayudar a alguien que está tirado si tú también estás tirado. Tienes que levantarte primero para ayudar a otras personas. Pau. Pero hay veces que si los dos están tirados se pueden apoyar uno en el otro para levantarse al mismo tiempo, porque hay veces que uno no puede levantarse solo y el otro tampoco, pero los dos se pueden apoyar y así seguir adelante. Víctor. Sí, pero recalcamos, esa parte de sufrimiento cuando los dos estamos tirados se hace una enseñanza, estamos de acuerdo en eso. Al aplicar esa enseñanza, el sufrimiento ya no es malo, cambia a ser bueno. Ya dejaste una enseñanza, si gustas en lo personal la puedes llevar y compartir con las demás personas o platicarles de las situaciones para que se den una idea. Entonces ya recalcamos que el sufrir es bueno. Pues desde el primer punto de vista que dijimos al empezar este debate fue que el sufrimiento se convierte en malo cuando uno se queda atorado en él. Pero además el sufrimiento, aunque a veces llegue a ser como un aprendizaje, no siempre se necesita ese sufrimiento para tener ese aprendizaje, porque retomando ese aprendizaje se puede tomar también de cosas positivas, porque lo bueno no fue el sufrimiento, lo bueno fue salir de ese sufrimiento. André. Bueno, retomando también un poco el argumento de Paulina, yo también pienso que el sufrimiento sigue siendo malo aunque aprendas, pero el sufrimiento como sigue siendo mental, puede llegar si no sales de él, puede llegar un momento en el que se torna lo físico y puedes llegar a enfermarte e incluso hasta morir de un estado de depresión y todo eso. Por lo mismo no se me hace que sufrir sea bueno. Yo creo que lo bueno es salir de él. Luis. Sí. Bueno, en eso el sufrimiento no va a ser malo, no te va a causar ningún mal si lo tratas a tiempo. Y más que nada, decía mi compañera Paulina que lo bueno es cómo lo hiciste, cómo lo superaste, pero qué vas a superar si no tienes nada que superar como el sufrimiento. O sea, si no tienes sufrimiento, ¿cómo vas a superar un sufrimiento? Víctor. También otra de las cosas que hay que manejar es el... Muchas personas se preguntan o echan culpas cuando sufren en algún estado de, oh Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haces pasar todo esto? En cambio, esa pregunta se me hace algo tonta. En lo personal no me preguntaría el por qué. Todo tiene un por qué. Y si no me entero el por qué, tiene que ser por una razón X. Más bien, la pregunta correcta sería ¿para qué? En este caso, dejaría una enseñanza que me ayudaría a seguir superando ciertos obstáculos y llegar a mi éxito, a llegar a un punto en el que yo sea feliz, pueda ser feliz y a lo mejor puedo compartir esta experiencia para ayudar a las demás personas para que sigan avanzando y no se queden estancados en un lugar. Andrés. Bueno, también muchas veces reaccionamos, depende de cómo nos enseñaron nuestros papás o depende de varios estereotipos que hemos visto, por ejemplo, en la televisión o en nuestra casa, que por ejemplo cuando nuestros papás se peleaban,
pues vimos mucho cómo reaccionaban ante una situación, y depende de eso es cómo vamos a reaccionar en las nuestras día a día, porque si a nosotros nos enseñaron a caernos y a no levantarnos, pues ahí nos vamos a quedar, y si a nosotros nos enseñaron a caernos y a luchar por salir, pues vamos a salir. Paulina. Y retomando de que a veces el sufrimiento suele ser un poco egoísta, hay veces que uno piensa que cuando te pasan cosas buenas, piensas que lo mereces, pero cuando te pasan cosas malas, ya no lo mereces. Por ejemplo, si juegas un partido y pierdes, estás triste, y eso suele pasar porque te esforzaste, pero hay gente que se sufre por haber perdido, y a veces eso no es correcto, porque si tú ganabas, piensas que lo mereces, pero ponte a pensar, el otro también merecía perder, y cuando el otro gana, ahora sí tú no merecías perder, pero cuando tú ganas, el otro sí merece perder, ¿no? Hay veces que realmente no vemos los dos lados de la moneda, no vemos que a veces hay cosas que aunque para uno no son justas porque no nos gustan, realmente es lo que nos toca, porque igual y perdiste ese juego porque no entrenaste lo suficiente, igual y sí entrenaste, pero el otro entrenó más, y así es la vida. Uno tiene igual, y hay veces que uno piensa que es que él no hace nada y aún así tiene todo, pero nosotros nunca vamos a poder evitar eso. Lo que uno tiene que hacer es seguir adelante y no enfocarnos en lo malo que nos pasa y compararnos, sino tener como lo bueno y ayudar a los demás para que también tengan como algo bueno. ¿Víctor? Gracias. También otro punto de vista es el cómo lo tomemos. En cuanto a la mente es muy, muy poderosa. Si controláramos el 100% de nuestra mente, puf, haríamos cosas impresionantes. Serían cosas verdaderamente magníficas. Pero sin embargo, no lo controlamos. Y es en eso que caemos a pensamientos negativos, dejando en esto que recalque, si todos los días te paras y dices, hoy no voy a presentar examen, no voy a presentar examen, no voy a presentar examen, vas a lograr que cuando llegues a la clase, el profesor te diga, sabes qué, salte de mi clase, no tienes examen. Pero si en cambio te despiertas con una actitud positiva y comienzas tu día muy bien, vas a desencadenar cosas positivas. Es algo que lo practica el budismo. Si tú ayudas, te van a ayudar. Si tú desencadenas cosas positivas, vas a recibir cosas positivas. Y en el cuanto del sufrimiento, si tú ayudas a las demás personas a superar, ellas te pueden ayudar a encontrar una solución para tu sufrimiento que estás teniendo, y logrando así el superarte a ti mismo y lograr avanzar a nuestras metas. Luis. Okay, volviendo a lo del partido, el ejemplo del partido. El partido, por ejemplo, es una batalla. Es una batalla por ver no quién se merece ganar, sino quién se va a ganar. O sea, quién se gana la victoria. No es si tú te la mereces esta vez, si tú te mereces perder, sino de cuánto te preparaste, porque el que va a ganar es el que se prepara más. Andrés. Bueno, también retomando un poco lo de Víctor, entonces, como el sufrimiento es mental, entonces todo lo que, nuestros pensamientos van creando nuestro día a día, entonces de eso dependería. Pero yo sigo pensando que el sufrimiento es malo porque lo que no queremos es que se traduzca de manera, o sea, que se vaya de manera física, porque nos podemos enfermar o nos pueden dañar. Por conclusión de esto, el sufrimiento es malo cuando no lo superamos, pero puede ser bueno y podemos adquirir un aprendizaje si es que lo podemos lograr el momento en que estamos pasando. Bien, pues como ustedes ya vieron y escucharon, ustedes pueden replicar esta dinámica. Obviamente con este u otros temas, ya vieron cómo se... Nosotros allá tras de cámaras también estamos teniendo nuestro debate personal de si es bueno o es malo, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, retomar esta parte donde mencionas la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Si nos puedes compartir nuevamente esto, porque para mí me parece muy importante. Es lo que reitero. Las personas confundimos el dolor con el sufrimiento y sin embargo no, estamos equivocados en ese aspecto. El dolor es aquello que nos causa
una sensación de molestia en cuanto a lo físico. El sufrimiento ya conlleva más a lo psicológico, a nuestro interior, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar. Eso es el sufrimiento. El dolor ya conlleva a lo físico, no a lo, a lo, a lo psicológico. Es decir, el dolor resulta entonces como inevitable quizá, pero sufrimiento sí es una cuestión de elección. Bueno, chavos, pues como ustedes saben, el tiempo de televisión es pues relativamente, más bien muy corto, pero a mí lo que me interesa es aprovechar el tiempo que nos resta. Yo quisiera escuchar de manera personal, ya hemos desarrollado muy bien este tema, pero de manera personal, ustedes, ¿qué piensan en particular del sufrimiento? Independientemente de si les haya tocado a favor o en contra, ¿qué piensan ustedes? Y obviamente aprovechar también el espacio, unos minutos para, pues, ese momento que muchos de los jóvenes disfrutan, poder enviar un saludo a sus seres queridos, a su abuelita, a su primo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, ¿te parece si empezamos? Luis, ¿verdad? Sí. Por favor, Luis. Ah, bueno, el sufrimiento es totalmente bueno. Te va a dejar un aprendizaje. Este aprendizaje te va a ayudar a mejorar en tu vida. Porque cuando mejoras en tu vida es cuando aplicas lo que ya aprendiste. Si pierdes un partido, lo primero que vas a pensar, ok, es perdí, pero ahora voy a entrenar para ganar el siguiente. Y cuando ganas el siguiente, vas a decir, ahora voy a entrenar aún mejor para ganar el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, esa pérdida, ese sufrimiento que tuviste al perder, es el que te va a ayudar para seguir entrenando a ganar. Perfecto. Por favor. Yo igual concuerdo con mi amigo Luis, el sufrir es bueno. ¿Por qué? Porque cuando no salimos de nuestra zona de confort, de estar siempre apapachados de mami o de papa o de papi, pongámoslo así, no sabemos qué hay en el mundo exterior, y cuando nos enfrentamos a él, vienen cosas muy duras y sin embargo no las sabemos enfrentar. Y cada vez que salimos a enfrentar cosas nuevas, depende de nuestra persona el si queremos salir adelante o de plano regresarnos con nuestros papás. De plano, en lo personal, a mí no me gustaría ser mantenido a los 30 y tantos, 20 y tantos o cosas así. Al contrario, yo quisiera tener mi empresa. ¿Voy a sufrir? Sí, pero ¿qué es lo que voy a lograr? Voy a mantener mi empresa adelante, voy a sacar a mi familia adelante y voy a vestirme bien, voy a tener las cosas de lujo que quiero. Perfecto. Naomi, por favor, nos permites, compártenos de manera particular. Bueno, mi opinión sería que no es ni bueno ni malo, más bien el tú cómo lo tomes como persona y las cosas que te vayan pasando. Ok, por favor, de este lado. Bueno, en mi opinión es, bueno, yo creo que siempre tienes que tomar el aprendizaje de cada situación que vivas, independientemente de lo fuerte que sea, y tienes que saber salir adelante. Yo creo que el sufrimiento se puede evitar, porque que nos toquen cosas malas no significa que tengamos que sufrir, porque te puede tocar algo que para los demás es malo, pero tú como que te acostumbras a eso. No sé, te puede dar una enfermedad, igual y ya no puedes hacer ciertas cosas, igual y ya no puedes ir a ciertos lados, pero es como lo aceptes, porque hay veces que es como cuando metes una ficha en la lotería y pues no te tocó lo que querías, pero igual y te ganaste en vez del millón, igual y te ganaste 10 pesos, pero bueno, eso es algo. Y realmente que te toquen cosas que no eran lo que querían no significa que tengas que sufrirlas. Bueno, y tú que escuchas y que nos ves en este programa, la pregunta sería, ¿tú qué piensas del sufrimiento, verdad? Bueno, por favor, Luis, nada más ya para finalizar, ¿a quién te gustaría enviar algún saludo, algún mensaje? Pues realmente a mis papás, realmente no, a mis papás, a mi familia en sí. ¿Cómo se llaman tus papás? Paco y Daniela. Perfecto. ¿De este lado? Igual a mis papás, se llaman Emilio y Isabel, y mi hermano que está en el Politécnico, gracias a él me ha enseñado el cómo afrontar las situaciones, y gracias a él puedo salir adelante. Y tengo una mano derecha que siempre va a estar conmigo. Se llama Raúl. Y el pequeño que soy su ejemplo a seguir, Emiliano. También le quiero mandar un saludo a nuestra escuela, a la secundaria Tomás Woodrow Wilson, a todos nuestros compañeros, a los docentes, que gracias a ellos nos hacen ser mejores estudiantes, mejores individuos, y nos impulsan a ser mejores personas. Ya le quitó las palabras a Naomi, pero seguramente algo se le ocurrirá. Pues a mis papás, se llama Josefina y Juan,
a mi hermano también, porque él siempre me ha estado apoyando en mis estudios, y también a la escuela, y a mi maestra. A la maestra que nos acompaña, ¿qué se llama? Susana. ¿Cómo se llama la maestra? Susana Virginia. Perfecto, de este lado, por favor. Bueno, yo también le quiero enviar un saludo a mis papás, Georgina y Andrés, y también a las misas que nos están acompañando. Gracias, mis, por prepararnos. Yo le quiero enviar un saludo a mi papá Pablo y mamá Eliana, que también está presente, y a mi hermano que se llama Moisés, y a al doctor Rivas, que él me ha ayudado mucho con esto del sufrimiento, y a mi prima Lilis. Bueno, pero Naomi como que se quedó con ganas de expresarnos algo, ¿verdad? Bueno, pues a nombre de mis compañeros y a mí queremos agradecer a nuestra maestra por habernos apoyado, aparte en este debate, o sea, nuestras calificaciones y todas esas cosas. Y sobre todo en las calificaciones. Bueno, a entender las cosas y así. Perfecto. Bueno, pues como ya escucharon ustedes, un tema muy interesante, muy bien llevado. Los felicito, jóvenes, porque gracias. Se ve que prepararon su tema, no vinieron a improvisar. Nos dio gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Y obviamente les decía yo, invitar a todos los chicos de Escuelas Secundarias Técnicas que ven este programa, y a todas las personas, para que puedan replicar este u otros temas. Es una buena estrategia. Ustedes ya lo vivieron, de poderse preparar, discutir y debatir estos temas y otros tantos, ¿no? Mi nombre es Guillermo Gómez. Estamos en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.